los candidatos a la alcaldía de Tlaltizapán son 5 solamente, de los cuales 2 son mujeres y 3 son hombres. Comenzamos con el candidato de la coalición Dignidad y Seguridad por Morelos, Vamos Todos. Recuerda que está integrada por PRI, PAN, PRD, redes sociales progresistas. Postulan a el exalcalde Matías Quirós Medina. Quiere regresar al cargo Matías Quirós. Así es que ya ya está haciendo campaña justamente Matías Quirós, quien lleva como candidata síndica a Leticia Vázquez Miranda. Los regidores serían recuerde que va en coalición, así es que aquí hay que separar las planillas de regidores. Vamos con la planilla del PAN: David Hernández Méndez, Guadalupe Ramírez, Manuel Alejandro Alvear, Alondra Yesenia Arias y Roberto Avilés. Los candidatos del PRI: David Salazar, quien también ya fue presidente municipal, va ahora en la primera. Va Edith Rogelia Gómez, José Antonio Rico, Verónica López y Silvestre Paz Silva. El PRD va con su planilla de regidores con Esteban Rabadán, Tania Onofre, Julio César Salgado, Faustina Honorato y Anaí Joelín Fragoso Valdés. El partido Redes Sociales Progresistas también lleva su lista de regidores aparte con Saúl García Varela, Isela Vargas Villasaldo, Omar Gálvez, Suey Trejo y Jonathan Pérez. La coalición Morelos Progresa es la de Movimiento Ciudadano con el partido Morelos Progresa. Estos sí llevan candidatos en una planilla completa. Daniel Salgado Escobar es su candidato a presidente municipal. Si usted me pregunta quién es, le diré que no lo conozco. Va con María de Lourdes Pérez como candidata a síndica. Movimiento Ciudadano lleva como candidatos a regidores a Horacio Arturo López, Cintia Rodríguez Mejía, Fernando Carrillo Flores, Eusebia Pineda Hernández y Eduardo Vera Carpintero. El Partido del Trabajo lleva como candidata a presidenta a Ana Laura Figueroa Núñez, hermana de la actual síndica municipal. La acompaña Severiano Muñoz en la sindicalía. Los candidatos a regidores son la misma Ana Laura Figueroa para la primera regiduría, quiere asegurar. Va también Salvador Baena Muñoz, Dalia Noguerón Maldonado, Efraín Méndez y Marta Lara Ortega. El Partido Verde Ecologista de México, ya lo escuchó usted, va con Nancy Flores como candidata a presidenta, acompañada de Floriberto Mancines en la sindicalía. Sus regidores son Leticia Sarabia, Omar Alejandro Zúñiga, Nayeli Flores Reyes, Luis Enrique Barrera y Ana Yancy Ocampo Tobar. La coalición, sigamos haciendo historia en Morelos, va con el presidente ya en funciones, Gabriel Moreno Bruno, quien busca la reelección, con Verónica Berenice Aguilar Torres, ahora como candidata a síndica. En su lista de regidores solamente hay 3, Celso Malpica Vides, Esther Montañez Aguirre y Leobardo Guzmán Gutiérrez. El partido Nueva Alianza solamente va con planilla de regidores, con Obed Hernández Nava, Rocío Mejía Zapata, Luis Pablo García, Rubí Álvarez y Jorge Hernández. Los candidatos a regidores del Partido Encuentro Solidario, que también solamente van con regidores, son Mirna Figueroa Casarrubias, Julián de Jesús Ocampo, Rafaela Maldonado y Sharon Launizar García. Finalmente, el Partido Movimiento Alternativa Social lleva como candidatos a regidores a Gael García, Gael García Salazar, Sofía Álvarez Mariaca, Juan Robles González, María Victoria Lira y Raúl Salazar Pérez. Ahí está la lista completa de todos los candidatos que podría cambiar. Acuérdese usted que los partidos tienen plazos para hacer movimientos o algunos de pronto no cumplen, así es que podría cambiar, pero por lo pronto son los publicados en el periódico oficial.